Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Modern Warfare 3 Zombies para enseñaros la ametralladora ligera más rota ahora mismo del juego y en general de las ametralladoras ligeras de armas en general más rotas. No solo ametralladoras ligeras, sino de todo. Lo llevo con la herramienta de leyenda que la acabo de conseguir, pero estaba aguantando en zona 3 como estoy ahora con el grupo este con el que estoy. Con la herramienta azul estaba aguantando. Y tengo el chaleco de placas de solo una placa, como estáis viendo abajo a la izquierda, porque en la partida anterior perdí... Bueno, al empezar la partida, sin coger la lápida ni nada, se me cortó la conexión del juego. No por mi culpa, sino por el juego. Estoy sin ventajas también, por cierto. Que ya sabéis que el Daikiri letal aumenta mucho el daño. Y aún así ya estáis viendo que estoy matando de 3 balas. Pero el Daikiri va a ser menos. Así que bueno. Ya veis que estoy aguantando bien. Solo llevo la RPK. No llevo ni el cuchillo de éter. Ni nada más. El arma os la dejaré al final de la partida, como siempre, con los accesorios que llevo. Pero primero os quiero enseñar cómo funciona el arma, para que veáis que funciona bien contra todo tipo de zombies de zona 3 y que veáis que os interesa, básicamente. Así que bueno, ya veis que contra zombies normales y los de blindaje todo bien. Ahora iremos a por recompensas, a por los machetados, pero si apunto en la cabeza mueren todos de 3 balas. Lo que sí, tengo que ir con cuidado del chaleco. Me han tirado la hoja, la cual voy a hacer la lápida al final de la partida, así que la podría usar. La verdad que me he metido con randoms porque quería ganar dinero para conseguir la mochila grande y el chaleco de 3 placas. Y la mochila ya me ha tocado en una misión, pero no me esperaba que desde el principio de la partida me han empezado a dar cosas. Que si piedras de mejoras. La verdad que muy buena gente. Por eso me he decidido a hacer el vídeo en esta partida, porque iba a esperarme a hacerlo en la siguiente partida, pero para que veáis que incluso yendo mal de equipamiento estoy en zona 3 con la RPK sin ningún problema. Así que bueno, están haciendo lo de la bola esta, que si lo haces de uno hacen falta menos zombies. Por lo que veo, al estar 3 juntos te pide más zombies, como las recompensas para los 3. Así que nada, vamos a guardarnos esto, esto. Y esto lo voy a soltar. Y quisiera ir al VLE o a otra misión. No sé a cuál querrán ir ellos. Igual me están marcando... Ahí enfrente están las ventajas. La mega bobinación está abajo, que siempre está debajo de este puente. Así que pues nada, como siempre os haré el vídeo sin cortes para que veáis lo bien que va este arma. Han activado el... Vale, el cristal ahí. Y quieren ir donde el cristal, pero yo voy a ir a las ventajas primero. Para que veáis también que estoy matando de 3 balas. Uf. ¿Me ayudas, compañero? Puedo con ellos, pero... Puedo con ellos, pero si me enganchan 2 a la vez... Sin ventajas, pues... Como que no. Y aún así he matado a uno y casi me cargo al otro. De... imitador. Pero bueno, después me compro el chaleco. Primero quiero hacer las misiones. Podría haberles tirado el cuchillo, pero tampoco sirve de mucho. Veo mucho movimiento en vuestra zona. Si os acercan refuerzos enemigos. Vale, tenemos todo. Y ahora ya veréis. Es que mirar. 2, 3 balas como mucho.
a los del blindaje. Y este arma tiene una cadencia brutal, la RPK esta. Brutal. Bueno, no hacía falta que me metiese por aquí para llegar arriba. Que justo termina la hora. Vale, un poco de dinero y nos guardamos todo, aunque solo me hacen falta una herramienta y dos de esto. Esto lo voy a tirar ya. Creo que se están haciendo todos los círculos para dármelo a mí. Igual se creen que como no llevo el chaleco de tres placas soy un novato, yo qué sé. Capaces son. Hacemos el VD, ¿no? No, no quiero más herramientas de leyenda, por favor, no soy un novato. Quiero hacer la misión. Yo creo que se lo creen en serio, que soy un novato. Claro, yo cuando veo gente también que empieza la partida con el chaleco de uno, digo, este es nuevo. Pero es más común de lo que parece perder las cosas en zona 3. Comencemos a rodar este espectáculo, o más bien, desde PLE. Así que pues bueno, vamos a conseguir dinero que me interesa y así os enseño en el vídeo lo bien que va este arma. Ahí hay a la derecha un mutilador. Que no le está disparando nadie aparte de mí, ya veis que le he bajado la vida en nada. Al final sí que le ha disparado un poco el número 3. Pero es que incluso a esa distancia le quito el casco dos balas. A los discípulos también. Vamos a defender este lado del VL. Confío en que los otros defiendan el otro. Y lo mejor de todo es que aún os tengo que traer un arma que no os esperáis para nada que esté más roto que esto. Bueno, no os esperáis para nada el tipo de arma que es. Este arma tiene buen alcance, pero hay armas que matan de cerca muchísimo más incluso. Por eso también me gusta traeros variedad de armas al canal. Plan, en este vídeo la mejor ametralladora. Ahí hay un mutilador. Lo malo es que tengo que ir con mucho cuidado con el... con el chaleco. Al no tenerlo. Pero es que mato todo rapidísimo. Si me rodean, obviamente me revientan. Ha cogido un cabún, creo. 49% queda del... del VLE, vamos bastante bien. A pesar de que no lo hemos cubierto ahí muy bien precisamente. Valga la redundancia. Pues lo importante en el VLE es matar a los especiales, discípulos y mutiladores. Porque si dejas que estén vivos esos, mal. Así que nada. Terminamos la misión esta y os enseño el arma. A ver qué tal. Pues esta es la RPK que llevaba en la partida con los accesorios.
os empieza a enseñar por aquí. Llevaba este, el de gramaje alto. Después de Bocacha, el silenciador Sonic L. Le aumenta un montón el alcance de daño. De cañón también, más alcance de daño. Por eso en la partida veíais que mataba de lejos casi igual que de cerca. Bueno, igual relativamente. El alcance de daño es de unos 70 metros. El alcance de daño mínimo de la RPK, donde mata de 3 balas a los zombies. Después el láser. La caja de láser de un MW. Y después la culata. La Prolite TL3 para aumentar la velocidad de movimiento. Ya que tenemos una ametralladora ligera bastante lenta y que llevo estos accesorios que le reducen un poco la movilidad, pues la culata esa compensa muchísimo la velocidad de movimiento. Por eso en la partida veíais que es un arma lenta comparada con una pistola, un subfusil, pero igualmente compensa mucho la culata. Llega a ser igual de rápido que un fusil de asalto y con las ventajas, la verdad que se mueve bastante bien. Y después no llevo cargador porque llevaba la munición infinita, pero si no llevaseis la munición infinita os aconsejo que os pusierais el cargador, el tambor de 100 proyectiles. Y bueno, en esta partida no lo llevaba el no era munición infinita, ¿verdad? Pero eso, si no lleváis la munición infinita, llevar esto. Pero el arma mejorada tiene 150, porque el cargador normal es de 75 y mejorada al nivel 3 es de 150, que es el doble. Entonces también compensa mucho. 150 balas creo que de sobra, sinceramente. Para mí no hace falta este cargador, el tambor de 100 proyectiles. Así que pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva el arma, se agradecen todos los likes y suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos. Si aún no lo estáis, hasta la próxima.